El actor Damián Alcázar fue uno de los homenajeados en la 21ª edición del Guanajuato International Film Festival. Damián comentó de este homenaje. Hace un momento lo decía, soy un hombre feliz. Y creo que ha sido a fuerza de caminar el trayecto con mucha disposición, con mucha generosidad, por llamarlo de alguna manera, porque no se puede ser mezquino. Ahorita que decías que los artistas o los actores no deberían desprenderse de su tiempo, quien lo hace se pierde de una maravillosa posibilidad que es hablar de su tiempo. Entonces hablará de cosas inocuas, ¿no? Ligeras, pero no tendrá el chance de hablar de su tiempo, por desgracia. Y hay quien lo hace. A veces se ve este trabajo como un negocio. Para mí es una forma de vida y he aprendido mucho de lo que voy haciendo y contrastándolo con la realidad principalmente. Llega el momento en que, hace unos años, el maestro Jorge Fons decía que me van a hacer un homenaje y a mí me parece que cuando te empiezan a homenajear ya te quieren cafetear. Y ahora me acordaba de eso, decía, wow, espero que no. Pero también es un espaldarazo de tus amigos, es un abrazo de la gente que ha visto tu trabajo. Me sorprendió, por ejemplo, todo la cantidad de escenas que consiguieron de los trabajos que yo he hecho, que muchos ni me acordaba. Yo decía, ¿de qué es esa? ¿De qué es esa película? ¿De qué es esa escena? ¿De cuál? Está ahí tu trabajo, se queda ahí y hay que hacerlo bien siempre y hay que hacerlo con compromiso y principalmente con contenidos urgentes para la audiencia, para las personas. ¿Por qué? Porque se queda ahí, se queda para siempre. Entonces vale la pena y está ahí tu trabajo, tus huellas están ahí, ¿no? Decía algo maravilloso para mí, que me llena de orgullo. Tenoch, ¿no? Que soy como el ejemplo a seguir para muchos actores. Y yo digo, puta, cuánta responsabilidad. Tengo que ser mejor. Mejor persona, mejor actor. ¿Cómo ser mejor actor? Todavía dándote mucho más a tu trabajo, con mucho más generosidad y evitando todo trance con la mezquindad y con la envidia, ¿no? Entonces hay que ser generoso y abierto. Y eso es maravilloso porque te hace ser feliz. El actor Tenoch Huerta habló del homenaje a Damián Alcázar. Es uno de los actores más importantes en este país, referente para generaciones, inspiración de muchos, ¿no? Y el motivo de ser actor o actriz de muchos más, ¿no? Sí es uno de los grandes de nuestro cine y de nuestra época. Creo que los homenajes, el homenaje que se hace aquí es maravilloso y creo que hace falta más homenajes para Damián, ¿sabes? Desde el GIF 2018, Antonio Tejerino.